Voy a comentarles un proyecto que hemos estado realizando en la Politécnica de Huesca. Durante mi pasación, a la hora de formar en competencias transversales, en concreto aquellas relacionadas con los trabajos, herramientas de apoyo que necesita el profesorado para su evaluación. Entonces, bueno, pues ahora hacerlo escaso, aquí hablamos y yo mismo. En la parte de introducción les quería comentar un poco la importancia de la formación en este tipo de habilidades transversales y cómo podemos evaluarlas. Entonces voy a empezar una de ellas de Arthur Franz, que dice que cuando algo está bien dicho, que no tengamos escrúpulos. Stephen Wright, que dice que si robamos de una persona, la idea es plagio. Si robamos de varias, pues realmente no suele tener ese concepto muy arraigado, ¿no? Entonces, hablando de las habilidades, todos sabemos que la importancia sería comparable o incluso mayor de la que tendríamos con las habilidades. Pero mientras, bueno, yo me incluyo el primero, mientras que nos dedicamos a planificar con mucho cuidado las asignaturas, olvidar esas habilidades transversales y que las traigan ya aprendidas, ¿no? Del bachillerato o del sistema educativo en general, nos lo saltamos. Pero realmente en la universidad lo que necesitamos es, y hay universidades que ya lo están implementando, como por ejemplo la del País Vasco, pero la Universidad de Zaragoza. Pues, ¿cómo podemos formar esas habilidades transversales? Pues una de las maneras se ve la realidad que hacen las asignaturas, ¿no? Permiten desarrollar de análisis y de síntesis, que de hecho, o sea, por parte tanto de los empleadores como de los profesores, como de los propios alumnos. Y las asignaturas van a estar haciendo ese tipo de entregas. Entonces, tenemos que formar el tipo de alumnado para poder desarrollar. Hay un problema, tienen mucha información disponible, y si tienen mucha información disponible, salvo que les hallamos cual cosa que tampoco suele ocurrir, pues se sienten tentados de copiar. ¿Qué supone eso? Pues que tienen un poco la vida a la hora de detectar esos plagios y también estarán que por parte de la institución, pues todo el tema de propiedad intelectual con más, un poco más de peso, ¿no? Hay herramientas para detectar el plagio, pero yo no conocía ninguna lista que estuviera en castellano y además sobre el uso de las herramientas, solamente comentar muy rápidamente, reducen la incidencia del plagio muy rápidamente, estamos hablando a la mitad de esos 2 años, y los útil. Entonces, el objetivo del estudio era, por un lado, ver cómo del profesorado y también por parte de los servicios de apoyo, como la biblioteca, unas actividades que producían herramientas gratuitas que cumplían la función. La metodología. Sí, esto se acaba de volver loco. Lo siento. Entonces, una sola vez, a ver si podemos con el mando. Ahí está. Vale, con actividades por la manera organizadas a nivel de toda la titulación y sus actividades de todos los cursos. Se han evaluado también que teníamos un tablero de Moodle. Hemos visto los resultados de los plagios y después las notas que les daban los tres. En la parte de las actividades para la formación, decir que se ha hecho un profesor de cada año, de cada una de las titulaciones de grado que se van impartiendo en materia de formación en propiedad intelectual. Entonces, bueno, pues vemos, esas serían las habilidades que se han desarrollado a través de seminarios comunes, digamos así, todo el mundo incidiendo. Para más detalle, bueno, pues está recogido a detalle en el perfil de herramientas. Ya voy a despejar un poco el interés, pero la mayor parte de ellas funcionan con créditos, con lo cual pagamos por lo que usamos. Y sí que son gratuitas, pero solamente nos permiten determinado de palabras al día. Por ejemplo, 1000 palabras al día, 1000 palabras a la semana, 1000 palabras al mes. Dar una de las que mejor puntuación tenía, en Viper, de ScanMySQL. Ya hay que utilizar un proxy americano, afecta el funcionamiento normal del Word, los resultados son imprecisos, los trabajos de los alumnos que estamos subiendo. O sea, hay una violación importantísima en lo que las instrucciones, por lo menos cuidarlas. Entonces, uno descarta. Pasamos a trabajar con un párrafo. Y de hecho funciona bien, pero pocos párrafos. O sea, no meten un trabajo útil. Hay que ir copiando, pero no trabajo. PlagScan, vimos que realmente cambiaba mucho. A veces funcionaba muy bien, a veces no podemos realmente aplicarlo. Y todo este grupito de páginas web, pues tenía unos límites. Dijimos, bueno, pues vamos a probar otro grupo, pues resulta que solamente funcionan para el idioma castellano. Plagiarisma venía ya con un troyano incluido. Entonces, eso tenía que ser anuncio incluso para open source, pero a la verdad, cuando se descarga y se instala, resulta que tienen.
Las dos únicas que salvaron de la quema, pues Copyfine, que va muy bien, o sea, la primera versión con la segunda versión, o dos trabajos sospechosamente parecidos entre dos alumnos, son una versión muy bien para código informático, pero solamente para código. Ya de la herramienta comercial, en concreto utilizamos Cognitive porque es la más popular, estamos hablando de una herramienta, sencillamente les comento la experiencia que hemos visto, más de 60.000 millones de páginas web, es también Moodle, que sale con un euro el estudiante, entonces entra dentro de la razón. Trabajos académicos, una media de texto reutilizado, vamos a decirlo así, después se lo van hasta un 70%. O sea, por lo menos se puede decir que es preocupante y ahí visualizar al estudiante, respecto al plagio. O sea, el trabajar con este tipo de herramientas es. En cuanto al funcionamiento, yo les digo que es cómodo, es bastante índice de cero, porque no sabéis distinguir qué son las referencias al final. Y una limitación muy importante que hemos visto es que no sabes si, comillas, haber puesto una cita y le va a detectar como texto que he copiado. Entonces, a continuación, siempre lo suelen de ver. En cuanto a la tasa de aprobados, 90%, pero tiene tus opciones. Entonces, esa reunión con el profesor, las tasas son de copia son altas en las primeras iteraciones, van bastante correctos. Diferencias muy importantes de criterios entre unos profesores y otros, un 0%, pero son los que te dicen un 90%. Pues ahí tenemos una opción, pero en general lo de varios participantes. También indicar que la mayor parte de los cursos participantes nunca habían usado herramientas contra el plagio. Conclusiones, pues ya remato. Las actividades de formación verdaderamente reducir el impacto del plagio, pero también la adquisición de esta. El realizar un mapa de actividades a nivel de titulaciones nos va a ayudar a tener una visión mucho más clara. No tenemos que ir con altas, todo el resultado llegado a la conclusión en general de que tenemos mucho camino de no es posible utilizar ahora mismo herramientas gratuitas para detectar plagio si estamos. Respecto al Turnitin, bueno, pues funciona muy bien, lo recomendamos, pero no sirve utilizar una cienciación del alumnado y compaginarlo con actividades formativas a lo largo de toda la titulación.